Los deportes en Canal Capital. Santa Fe enfrentará mañana al Cortuluá en el Campín y espera el apoyo de sus hinchas para salir de la mala racha que atraviesa. El Club Cardenal puso a la venta la boletería para el juego de mañana a las 8 de la noche con precios entre los 15.000 y los 59.000 pesos. Los dirigidos por Gerardo Peluso saben que esta es la mejor oportunidad para salir del bache futbolístico. Santa Fe tuvo un comienzo impecable, con dos triunfos como visitante frente al Chico en la Liga y en la Copa Libertadores contra el Oriente Petrolero. Sin embargo, desde el clásico que empató sin goles, el equipo rojo bajó notablemente su producción goleadora, al punto que en los últimos tres partidos de Liga solo convirtió un gol. Uno siempre quiere jugar bien, quiere jugar lindo, quiere golear, pero bueno, hay momentos donde uno tiene que ganar para tomar esa confianza para después jugar bien. Ahora Santa Fe tendrá dos partidos consecutivos en Bogotá, primero contra Cortuluá este miércoles y el próximo sábado frente a la Equidad en Techo, antes de viajar a Brasil para enfrentar al Corinthians por la Libertadores. Viene una seguidilla de partidos que, bueno, hay que ganarlos, que no hay que dejar escapar puntos y seguir en la pelea. El duelo más reciente entre Santa Fe y Cortuluá en el Campín por la Liga fue el 1 de marzo del año pasado, en el que el equipo rojo se impuso con un claro 3-0, marcó Miguel Borja y un doblete de Luis Páez.